México siempre ha sido un país de paz y nosotros queremos que sea y siga siendo un país de paz, sino una defensa de la soberanía, una defensa del territorio, de la integridad y, y de las instituciones. Qué bueno que mañana nos vamos a ver por ahí en el desfile, ojalá y nos acompañen. Es una fecha muy emotiva, un evento muy bonito que sin duda será muy lucido con la participación de los conscriptos de, que están ya integrándose al Servicio Militar Nacional y con la presencia también de escuelas que estarán participando. ¿De cuánto será este contingente? No tengo el contingente, el dato exacto. Voy a pedir al área de comunicación social que a través de la Regiduría de Educación nos comente de cuánto estamos hablando en cuanto a participación para que tengamos un estimado para el día de mañana. ¿De dónde va a ser? Va a ser en el malecón costero, generalmente parte de unas dos cuadras, a dos o tres cuadras antes del de la Hasta Bandera y termina un par de cuadras después. La idea es que se haga el desfile conmemorativo y que sea precisamente el paso principal en el estrado. ¿El recorrido será similar al del primero de mayo? Más o menos, muy semejante, incluso yo creo que menor. Del primero de mayo fue un recorrido un poquito más largo, creo que va a ser menor. Seguimos en los operativos con la policía estatal y en la tensión que tenemos nosotros con la policía estatal, con el mando único, para que se refuercen los operativos de vigilancia. Esperamos que sigan dando resultados y sobre todo pues se detiene a una banda de actuación y surgen algunos otros. Es importante que no solamente esté atenta la policía estatal, la fuerza naval, la policía naval, sino que también estemos todos trabajando, nuevamente lo reitero, en los valores y en el tejido social que necesitamos en esta sociedad, porque ha habido hechos donde se han detenido a los quienes han hecho estos operativos, a los presuntos delincuentes, y aparecen otros con un modus operandi diferente. Y esto significa que necesitamos reforzar mucho para evitar que sigamos teniendo jóvenes que se van inclinando hacia la delincuencia y hacia las conductas que no queremos. Obviamente le estamos pidiendo a la policía estatal, a la policía naval, que aunque no dependen del ayuntamiento, refuercen los operativos para poder tener una mejor vigilancia.